Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Karen y Familia Vlogs. Amigos, como ya se dieron cuenta, estuve limpiando lo que es el enfriador, chicas, porque yo aquí en mi tiendita, en temporada de calor, ustedes saben, yo vendo hielitos de muchos sabores. Aquí se los voy a mostrar los que yo preparo, vean. De jamaica, limón, naranjita, ciruela, tamarindo, piña, yogur de fresa, coco, de chocolate, de qué más, de galleta, de cajeta, de mango, piña mango, de los sabores que yo encuentre, chicas, de melón, sandía, de todos los que yo encuentre voy haciendo, y en temporada de calor yo vendo, chicas. Entonces ahorita aquí en mi estado ya está haciendo calor. Ahorita, por ejemplo, ando ahí pues sudando, chicas, de que ya se siente el calorcito, y en las tardes sí se siente pues el calor. Ahorita, chicas, ya vamos a dar por inaugurado nuestro enfriador, amigas, porque en temporada de frío normalmente lo desconecto, porque como los hielitos se acaban, no es como que esté vendiendo ya muchos, sino los que me llegan a quedar de temporada de verano los dejo en mi enfriador, y ya algún cliente que se le antoje, pues ya en mi refri tengo. Ahorita, chicas, ya vieron, ya limpiamos el refri, se los voy a mostrar cómo quedó, y ahorita ya estoy haciendo unos hielitos, lo voy a poner a enfriar, y como les digo, ya va a quedar pues inaugurado el enfriador para empezarlo a llenar de algunos hielitos que vaya haciéndole. Les digo, voy a ir poco a poco preparándolos, y pues en estos días les muestro cómo va quedando, ¿va? Entonces déjenme les muestro cómo quedó el enfriador, chicas, para que vean que ya quedó limpio, y pues ya hay que llenarlo. Pues ahorita estoy haciendo unos hielitos de naranjita, los voy a hacer con chilito y chamoy y naranjita sola. Entonces, amigas, déjenme les muestro. Vean, amigas, estaba mucho, lo que pasa es de que yo lo dejé húmedo y se me olvidó abrirlo, entonces ya sabía que tenía aquí moho, pero ahorita ya lo estuve desinfectando bien con cloro. Se lo voy a intentar quitar, chicas, con vinagre y con bicarbonato, pero quiero que vean, miren, ya quedó bien limpio. Ya lavé aquí estas que para que se alcance a ver hacia abajo. Ya está limpia la parrilla. En estas tinas, chicas y chicos, aquí en estas tinas yo las voy llenando así de hielitos, y lo que hago es meterlas aquí abajo. Vean, ahí necesito conseguirme más, ahí debo de tener, pero pongo esa, arriba pongo otra, aquí abajo pongo otra. Pues chicas, miren, ahorita tenemos demasiado trabajo. Ahorita que metan los de naranjita les muestro. Ya vamos a poner agarrar y este. Mira qué bonito se ve. Me falta más.
Amigas, vamos a sacar también estos porque ya me empezó a enfriar allá. Miren, aquí yo tengo lo que son tomates congelados, chiles, pero ocupo espacio porque muchas veces me gusta tener aquí algunos hielitos para tenerlos más a la mano o cuando atiendo en la parte de atrás. Así que quiero desocupar un poquito. Voy a sacar los tomates. Y voy a sacar esta bolsa de chiles, que como les digo, muchas veces cuando tengo así mucho chile, chicas, los lavo y los congelo para así cuando quiero hacer una salsa ya los tengo limpio y nada más los pongo a hervir. Vean, y ahorita tengo puro lleno de chiles. Voy a sacar algunas cosas, amigas, acompáñenme en el frizz para acomodarlo. Y quiero que vean en la mesa que ya terminé mis hielitos de naranjita. Vean, amigas, mi hija me estuvo ayudando a ponerles la N, pues apenas está aprendiendo a escribir esta Dani. Y aquí ya tengo yo todos los de naranjita, chicas. Y también aquí yo preparo lo que son estos de naranjita con chilito y chamoy. Vean. Así que vamos a llevar a congelarlos. Vean, chicas, también aquí ya tengo otra bolsa. Ya tengo otra bolsa así de grande de puras naranjitas. Las voy a meter a congelar para que cuando se me acaben los hielitos, voy a estar sacando pues porciones y seguir haciendo. Así que para que no se me echen a perder, también las vamos a congelar. Gracias por haberme acompañado en este pequeño video. Espero que les haya gustado. Conforme vaya haciendo más hielito, les voy a mostrar cuando ya tenga lleno mi refri, chicas. Voy a, pues ya darle publicidad a mis hielitos, porque les digo, acá arriba yo tengo un pizarrón y pues ahí ya nada más leían qué sabores tenía. Y pues, amigos, ahorita como les digo, voy a darle ya publicidad, a decir que ya tengo hielitos. A las personas que me ven y que son de aquí de La Paz, Baja California Sur, los invito a que vengan a probarlos. Y pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Espero sus bonitos comentarios. Nos vemos. Bye. Amigos, si quieren ganar un dinero extra, yo les recomiendo que vendan hielitos, chamoyadas, que vendan chicharrones desde su casita. Son fáciles de preparar, son solamente congelarlos y, chicos, nos podemos llevar un dinerito, pues trabajando. Espero que les sirva esta idea. Los quiero mucho. Recuerden que todos se los comparto con mucho cariño. Bye.